suerte. En su primer clásico Independencia, Pedro Pablo Kuczynski asistió al triunfo del caballo del depredador Paolo Guerrero, El Jausé. El triunfo se selló con un estrecho abrazo entre el presidente y la popular Doña Peta, madre del goleador del Club Flamengo del Brasil. Así, PPK cerró las actividades oficiales que inauguraron su gobierno. ¿Qué perdió la carrera? Linda fue como mi campaña. ¿En la meta? Yo empecé siendo el favorito en la segunda vuelta y después me quedé atrás. Y en la última, por unos pelos, por una nariz, gané. Bueno, aprovecho. Buenas noches, hoy nos acompaña aquí en 90 Central Sigrid Bazán. Buenas noches. En su salsa, Pedro Pablo Kuczynski practicó varias veces su ya famoso bailecito. Aplaudió, luchó contra el sol y hasta felicitó a su perro en su primer desfile y parada militar. El presidente departió codo a codo con la presidenta del Congreso, Luz Salgado, recuperando el protocolo que Ollanta Humala y Nadine Heredia rompieron en los últimos años. Su familia estuvo en el estrado de invitados, donde quienes más llamaron la atención fueron sus nietos. Al llegar al evento, habló en exclusiva con un equipo de Latina. Primera parada militar, ya como primera presidente. Actividad militar desde que estuve en instrucción premilitar. ¿Cómo están los ánimos el día de hoy? Muy bien, felices. Bastante feliz. Estamos felices. Y gracias. Una feliz fiesta patria para toda la gente a través de Latina. Felices fiestas patrias para ti y los tuyos. Gracias. Y además tenemos estos otros temas. Velan a la cambista que fue asesinada en San Isidro. Su familia clama justicia. Capturan a un trabajador que fingió un asalto para quedarse con 70.000 nuevos soles. Y una peruana trabaja codo a codo con la candidata a la presidencia de los Estados Unidos, Hillary Clinton. Fiorella Kaeli dio un discurso en la Convención Demócrata. El Papa Francisco visitó el campo de concentración en Auschwitz. Tras un largo peregrinaje, él pidió perdón por toda la crueldad. En su segundo día como presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski encabezó el desfile cívico-militar por Fiestas Patrias. ¿Cómo vivió la ceremonia? Le contamos todos los detalles. Estaba a subir al vehículo. Sobre un jeep descapotado, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ingresó a la Avenida Brasil y en todo momento utilizó su gracia no solo para saludar al público, sino para sorprender con gestos, como si dirigiera una barra. En imágenes tenemos que el carro se ha estacionado, él está como pasando revista a las fuerzas. Está haciendo la bueno, está además levanto. De saludar ahorita. Está haciendo barra, está haciendo está que haciendo la barra, se está, levante, está dirigiendo su propia barra. Sí, después de 5 años, retomó el protocolo en el desfile militar al colocar a la primera dama y a sus familiares en la tribuna de los invitados especiales. Un minuto de silencio por los caídos en la lucha contra el terrorismo marcó el inicio de este desfile militar. Que han caído. La Legión Peruana de la Guardia. Es la primera unidad militar formada por San Martín. A los 18 días de creada la República, San Martín fundó la Legión Peruana de la Guardia. El presidente se ausentó hasta en 2 oportunidades del estrado oficial y a su regreso aplaudió el paso de nuestros miembros de las Fuerzas Armadas y policiales. La primera dama, las hijas del presidente y sus nietos disfrutaron del desfile y más aún cuando la mascota de la casa abrió el paso marcial de la policía canina. Nuestra tarea, quiero nuestra misión. Hacer un paréntesis en este perro que se llama Lorenzo y es un perro que es de propiedad del primer mandatario de la nación porque el presidente sabía que tenía habilidades
y lo llevaron ahí para afinar tal. Luego vendría la farandola del regimiento de caballería Mariscal Domingo Nieto, la escolta del presidente, que puso tremenda música peruana, que animó a congresistas, ministros y al propio presidente. Y se llama Perú. El sol asomó este 29 de julio, así que el jefe del Estado no tuvo mejor idea que sacar su pañuelo para cubrirse del sol. Y entre risas y bromas, el ministro de Defensa terminó por entregarle una gorra de la Policía Nacional. Por primera vez se vio un presidente bailar en la tribuna oficial. Al ritmo de Balicha, Kuczynski no perdió la oportunidad de disfrutar de esta melodía. Los pasos de baile lo pusieron esta pareja del ejército, que deslumbró en el Bicentenario de Argentina. Todo lo creativo es lo que llama la atención. Sorprende, ¿no? Casi 4 horas duró el desfile militar, donde no solo nuestras fuerzas armadas y policiales deslumbraron y se llevaron el aplauso del público, sino también el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Un equipo de Latina logró conversar en exclusiva con Pedro Pablo Kuczynski a su llegada al desfile militar. El nuevo presidente se dio un baño de popularidad en plena Avenida Brasil. Muy contento él, está acompañado de su edecán y está yendo al desfile militar. ¿Está feliz? ¡Todo bien! Bajó el vidrio del vehículo presidencial para saludar a la Cámara de Latina. En este raudo recorrido al desfile militar, pero Pablo Kuczynski lucía bastante emocionado. Así llegó a la avenida Javier Prado, donde se dio un baño de popularidad. Varias personas que están acercándose al vehículo oficial de el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Aunque bastante accidentado, todos los detalles de su llegada a esta ceremonia quedaron registrados por los camarógrafos Cristian Luque y Jimmy Baigorria. Por breve tiempo logramos conversar con él. Ayer, de alguna manera, algunos fujimoristas habían criticado que usted no se refirió mucho al tema de seguridad. No, yo he hablado bastante de seguridad y en el mensaje del premier se entrará ya a detalles. En este recorrido, nuestra compañera Calú Montoya también consiguió tener unas palabras del presidente de la República. Primera parada militar ya como primera presidente. Actividad militar desde que estuve en instrucción premilitar. ¿Cómo están los ánimos el día de hoy? Muy bien, felices. Bastante feliz. Estamos felices. Y gracias. Unas felices fiestas patrias para toda la gente a través de Latina. Felices fiestas patrias para ti y los tuyos. Gracias. Gracias. Muy amable, presidente. Con este gesto de espontaneidad, pero Pablo Kuczynski se ganó el cariño del público. Decenas de personas trataban de conseguir una fotografía con él. Los vecinos de todas las cuadras de la avenida Javier Prado salen a aplaudirlo, salen a saludar. Embargada por la emoción, incluso una señora que vino del Cusco intentó obsequiarle un arreglo floral, que luego de varios intentos logró entregárselo. Y a pocos metros de la avenida Brasil, Kuczynski bajó de su vehículo y terminó de acomodarse la banda presidencial. Antes de subir al jeep que lo conducía al palco oficial, volvió a hablar con Latina y dio su baile peculiar. Orgullo por nuestras Fuerzas Armadas y nuestras fuerzas policiales. Al finalizar el desfile militar, el presidente sorprendió a todos. Junto a su esposa recorrió caminando varias cuadras de la avenida Brasil. Esta vez no declaró a la prensa, aunque en cierto momento por poco lo hace. Minutos más tarde volvió a subir a este jeep y se retiró saludando a las tribunas. El equipo de José Montánchez, Carlos Huertas e Iván Rodríguez lograron alcanzarlo cuando estaba en Palacio de Gobierno. Antes de ingresar se despidió de las personas que llegaron a verlo a la Plaza de Armas y como todos se lo pedían repitió su ya tan famoso baile. Sigue saludando al público, quienes la piden, le piden baile. Y hace que la gente estalle de emoción. La esposa de Pedro Pablo Kuczynski, Nancy Lange, sus 3 hijas y sus nietos se robaron el show durante el desfile militar. Se ubicaron en la tribuna de invitados especiales y se mostraron muy emocionados con el evento.
Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola. Me llamo José. Ayer te vimos haciendo unas muecas, unas caras muy lindas. ¿Qué? Nos vemos más tarde. Más tarde. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Entra entonces Susan Lange Kuczynski. Las más buscadas de la jornada fueron las hijas del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Carolina, Alex y Susan acompañaron a su padre al desfile militar. Desde muy temprano se reunieron para el desayuno en la residencia de San Isidro. Muy bien, ¿qué tal, ayer el discurso? ¿Cómo viviste todo? Oh, ¿qué recuerdas? Estoy tan orgullosa. Y es muy temprano. Alex Kuczynski tomó con serenidad el furor que generó su elegancia en el cambio de mando. Su look, su peinado, su apariencia. Oh, no, a mí no me importa. Yo creí que los remarques de mi padre eran increíblemente importante. Carolina, por su parte, mostró su alegría e imitó los movimientos de su padre, pero su hermana Alex le recordó que el vehículo oficial estaba a punto de partir al desfile. Estaba muy emocionada escuchar todos los mensajes de BBK ayer. Vamos, vamos. Gracias. Alex se lleva. Miguel Kuczynski, hermano de BPK, también llegó un poco apurado. Me voy corriendo porque me tengo que limpiar los zapatos. Ya en el desfile militar, la familia Kuczynski tomó su lugar en la tribuna de invitados especiales. La primera dama Nancy Lange junto a su hija Susan, quien se cubrió con una casaca para protegerse del frío matutino. Agitaba su pequeña bandera y tomaba fotografías. Alex disfrutaba del espectáculo, pero sus hijos de 7 y 8 años optaron por tomar un pequeño descanso. Carolina fue la que más demostró su alegría con la parada militar. ¿Qué tal le pareció el desfile? Ha sido excelente. ¿Cómo se siente el Perú hoy? ¿Qué es lo que le ha gustado más? Bueno, para mí, eso, los camuflados. Sí, los camuflados. Increíble. Es como ver toda la película de la Guerra de las Estrellas, pero ahí frente en Perú. ¿Disfrutaste la parada? Sí, todo bien bonito, increíble. Al término de la ceremonia, Nancy Lange bajó las escaleras junto a toda la familia para saludar al presidente en medio del júbilo de los espectadores. El regimiento Mariscal Nieto puso a bailar al público que se congregó en las tribunas para ver el desfile militar. Incluso el presidente Pedro Pablo Kuczynski se animó a dar sus ya célebres pasos de baile. La flor de la canela. Se llama Perú. Y Pedro Pablo Kuczynski ayudó a Paolo Guerrero a seguir de buena racha tras haber anotado con su equipo el Flamengo. El depredador ahora celebra el triunfo de su caballo Elbhause en el Clásico Independencia del Perú, que contó con la asistencia, como lo dijimos, del presidente. Pedro Pablo Kuczynski le dio suerte al caballo de Paolo Guerrero. Ganó por poco. ¿Qué le pareció la carrera?
Linda fue como mi campaña. En la última, por unos pelos, por una nariz, gané. El premio del tradicional clásico de la independencia lo recibió Doña Peta, la madre del depredador, de manos del presidente. Ya llegó, ya me tomaron foto también con el presidente. Luego de la parada militar, Kuczynski llegó hasta el hipódromo de Monterrico, que no recibía un mandatario desde Alberto Fujimori. Fue momento para aprovechar y conversar de política. Muchos han criticado que no se ha hablado mucho de seguridad ciudadana en su discurso. No, se habla bastante de eso. Nosotros no hablamos, hacemos. Acciones. Así es. En el cambio, saludando al presidente sobre el comportamiento de la bancada Fuerza Popular y las loas a Keiko Fujimori en pleno discurso presidencial, PPK no encuentra explicación. ¿Qué le pareció la actitud fujimorista en el Congreso? ¿No la aplaudieron? ¿Ah? ¿No la aplaudieron en el Congreso? Ah, bueno, hay que preguntarle a ellos. ¿Pero por qué cree que pasó eso? Ah, no sé, no sé. Su vicepresidenta, Mercedes Araos, no pudo ocultar su enojo. ¿Qué le pareció la actitud fujimorista en el Congreso? Tranquilo nomás, vamos. Tras saludar a la gente y darse momentos para las fotografías en el palco de honor del hipódromo, reafirmaron la posición sobre el indulto a Fujimori. Miren, nosotros ya hemos, pero Pablo Kuczynski ha dado una manifestación. Obviamente habrá que esperar qué dice la comisión especial, pero la posición nuestra es no dar el indulto. Presidente, ¿para cuándo se resolverá el indulto? ¿Indulto? Eso nada tiene que ver con los caballos. Así terminó Pedro Pablo Kuczynski su segundo día como presidente y las actividades oficiales por Fiestas Patrias. La Tribuna 42 se convirtió en la más alegre de toda la Avenida Brasil. Ninguno de sus ocupantes tenía pase de invitación porque había sido invadida. Alegres, la verdad, la mejor tribuna que hemos encontrado hasta el momento, la tribuna número 42, la más alegre. Vienen y siguen las olas. Tres hurras por el Perú. Esa es la fiesta que se vive acá en la tribuna número 42, y la que ha ganado a todas, ha destronado todas las tribunas que puedan estar en esta avenida. Ahora te comento que a esta tribuna la han denominado como la tribuna de los invasores, porque nadie tiene invitación, la verdad. ¿Desde qué hora está usted acá? Desde las 4 de la mañana, vengo desde Huancavelica. ¿Desde Huancavelica? Sí, desde Huancavelica vengo. Sin invitación, nos hemos entrado. ¿Han entrado nomás? Sí. Nadie tenía invitación. La tribuna 42 de la Avenida Brasil no solo se convirtió en la tribuna de los invasores, sino en la más alegre de la parada militar. ¿Cómo suena la chicharra? Vamos, por fuerza. Tu invitación. Recién he venido. La veo molesta, señor. Es que tengo pase. Y... cambié el panorama, ¿eh? Cambié el panorama. He encontrado gente acá. Ya está muy apretado. Metido toda la gente y yo vengo con pase. Bueno, la señora está molesta. ¿Por qué? ¿Qué te motiva a venir? Porque me siento emocionada estar acá en la fiesta de Perú. ¿A qué hora has venido? Desde las 3 de la mañana. ¿Tu invitación? ¡No tengo! Ah, la invitación, no hay invitación. Bueno. La tribuna de los invasores disfrutó de inicio a fin. Lo que me gusta es ver a mi país, que todo desfilando y que ¡viva el Perú! Vamos a seguir conversando con las personas de acá. La señora, ojo al detalle. La señora, nadie la cambia, sigue molesta, sigue molesta la señora. Venimos desde Puno, desde el distrito de Santa Lucía, a saludar al Perú. Te amo, Perú, y somos buenos peruanos. Sí, alcalde. Sí, alcalde del distrito de Santa Lucía. Sí, Santa Lucía. Más de 40 años he visto el desfile por televisión y la primera vez que veo en vivo y en directo. Como buen alcalde, me imagino que ha traído su invitación. Obviamente, estamos aquí. ¿Dónde está? ¡Había que ver! ¡Que viva el Perú! ¡Ya que viva! Después de varios intentos, por fin, una sonrisa más se sumó a la alegría de la tribuna 42. Esta es la señora. ¿Dónde está? Sí, acá está la señora. ¡Señora! ¡Usted se la ha agarrado conmigo! ¡Está sonriendo! Hay que sacarle una sonrisa, pues, señora. ¡Ya! ¡Bien! ¡Ahí está Leonardo! Los engreídos de la familia presidencial se llaman Lorenzo y Colitas y encabezaron la marcha de la policía canina. Conozcamos su historia. Y es un perro. ¿Cómo se llama? Lorenzo.
Y es un perro que es de propiedad del primer mandatario. Este año la sorpresa de la gran parada militar llegó en cuatro patas. Y está en la policía canina desde hace mucho tiempo. Lorenzo es la mascota del presidente Pedro Pablo Kuczynski y encabezó la delegación de la policía canina. El can de raza boyero suizo tiene 4 años y su presencia emocionó al presidente Kuczynski y a sus hijas, quienes estuvieron alentando desde sus estrados. Que es a la familia presidencial que se ha emocionado, especialmente los más pequeñitos, las hijas del presidente Kuczynski. Se han salvado 7.600. Lorenzo no fue el único perrito que se robó el show. También desfiló Colita, otro boyero suizo de 2 años. Él desfiló usando el uniforme de la policía de salvataje. Así como ellos, también desfilaron decenas de perritos entrenados para detectar drogas, explosivos y rescatar personas. Ellos demostraron sus habilidades en este tradicional desfile patriótico. Nadie quería perderse el desfile militar. Algunas personas durmieron en la Avenida Brasil para conseguir una buena ubicación y no perderse ningún detalle del evento. Otros aprovecharon la ocasión para llevarse unas monedas a los bolsillos. Todos querían ver el desfile, poco les importó no tener invitación. Decían que haber llegado primero les daba derecho a ocuparla y así arremetieron contra el resguardo policial de la tribuna 43. Temprano nos están aclarando que hay compases, pero que hay la posibilidad de que queden espacios para el público. Entonces, hay una fila que está en orden, pero viene la gente y hace otra y se provoca todo un desorden. En la tribuna contigua quisieron hacer lo mismo, pero llegó la reja y empezó el reclamo. El resultado, los invitados que llegaron luego no tenían cupos. Pero vamos a que la policía nos tiene que dar una solución. En la parte de adelante tienen bastante espacio ellos. Entonces ahí siquiera los que tenemos pase deberíamos pasar ahí. Desde la hermosa tierra de Tarma. Hemos salido allá a 11 de la noche y estamos aquí para ver esto que... Soy policía en retiro y dueño de una academia policial y formamos chicos que van a desfilar ahora. Por eso los bancos colocados en espacios vacíos fueron un éxito. A 10 soles nomás llevo. ¿10 soles? Sí. ¿Cuántos banquitos ha traído para hoy? Unos 50 nada más. ¿De dónde ha traído su sillita? Ah, de mi casa, pues de San Martín. Claro, mi hijo me ha traído en el carro. Hemos comprado a 10 soles, sí. ¿10 soles? ¿Cuántos banquitos ha tenido que comprar para toda la familia? 4. ¿4? 40 soles le costó instalarse aquí. Pero vale la pena. El alquiler de sillas por 5 soles fue lo más barato, pero también hubo palcos improvisados, como este alero de edificio a donde se subía con escalera. El costo, 80 soles. Hemos conseguido acá a la señora y preguntábamos si podíamos subir a la azotea, nos dijo que nos podía dar este espacio, ¿no? Señora, pero ahí no va a poder saltar, ¿eh? Por favor, no puede hacer mucho movimiento. Así es. Mira, con el selfie. En los techos, sobre escaleras de tijera o detrás del enrejado, todos estaban felices. ¿Cuál es el pasito del presidente? 1, 2, 3, ¡vamos muchachos! ¡Ay, qué divertido! Para madrugar por un espacio, la edad fue lo de menos. Somos de Chiclayo, del distrito de Mochumí. Todos los años vengo a ver el desfile, mi papá. Como peruanos tenemos que acercarnos a gustar. Llevarse un recuerdo, lo principal. El CUI, con banda presidencial, ocupó el estrado de invitados. Hemos trabajado por nuestro presidente y nos ha invitado al desfile. Somos de Arequipa, somos el comité de damas de Arequipa. Somos 50 personas que han llegado de Arequipa a participar de estas fiestas patrias. Todo fue alegría y diversión, aunque desorden también quedó. Latina hizo un impresionante esfuerzo técnico y profesional para que usted no se pierda ningún detalle de la gran parada militar. Nuestros equipos periodísticos se instalaron a lo largo de la Avenida Brasil para captar las imágenes más espectaculares, haciéndole vivir desde dentro el desfile. Por aire y tierra, Latina lo llevó a primera fila en el desfile militar. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es todo! También hemos querido llevarles imágenes desde el aire y en estos momentos ustedes van a poder observar los detalles de esta gran parada cívico-militar.
Esto es el sitio del artillero. Coloco el sitio del artillero, ingresamos. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchándome? Hasta en una tanqueta, nuestro camarógrafo Rubén Villar se instaló portando un banderín de esta casa y la cámara con la que llevó el despliegue del ejército. Frente a nosotros pasa la tribuna principal, Rubén Villar, camarógrafo de Latina, que una vez más, a bordo de un tanque del ejército peruano, nos muestra in situ cómo se vive desde la Avenida Brasil la parada militar. Y esa es su imagen, su toma. Saluda a Latina. Pero este gran despliegue tecnológico y profesional tuvo como resultado una cobertura impecable que ultimaba detalles desde las 3 de la mañana. Con enlaces de todos nuestros equipos instalados a lo largo de la Avenida Brasil y Palacio de Gobierno. Aún no aclaraba el día y nuestra reportera Romina Rossi ya se instalaba en lo alto de una grúa para llevarle las imágenes panorámicas más impresionantes. Ya estamos acá subiendo, pues, y miren la vista espectacular que nosotros podemos tener, no solamente pues de lo que se ve para, sino también de esta gente linda que está acá con nosotros acompañándonos. Un drone fue el complemento. Y también tenemos un dron que está recorriendo a lo largo de la Javier Prado. Ahí estamos ponchando el dron. Ahí me están enfocando. El presidente Pedro Pablo Kuczynski nos ofreció sus primeras declaraciones gracias a la persistencia de nuestros reporteros. Que salga el sol y que salga el sol un poquito. Para que aplaque frío. Eso. Bueno, saludos. Primera parada militar ya como primera presidente. Actividad militar desde que estuve en instrucción premilitar. Una feliz fiesta patria para toda la gente a través de Latina. Felices fiestas patrias para ti y los tuyos. El estrado principal de Latina tuvo una terna perfecta con nuestras conductoras y el general Donaire, protagonistas de este importante evento. ¡Honor y gloria! ¡Honor y gloria! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Más fuerte! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. Gracias. Y viva Latina también. Gran despedida y vivas para un trabajo en equipo. Latina siempre más. Como lo dijo Raquel Salazar, uno de nuestros equipos periodísticos estuvo instalando nada menos que en una grúa de 15 metros de altura. Gracias a esto, usted pudo ver el desfile con una vista privilegiada. Una altura privilegiada. 15 metros arriba para tener las mejores imágenes del gran desfile militar. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que nosotros tomamos para poder subirnos? Vamos a colocarme en este momento el arnés. Primero son las piernas. Ya, una vez puesto, los brazos. Y luego el precinto este de seguridad, ¿correcto? La canastilla puede soportar un peso de... complicado, de 136 kilos y el arnés que se coloca en este punto en la parte de atrás, ya podemos subir los 15 metros para poder tener una vista panorámica. La Dirección de Prevención del Cuerpo de Bomberos. Un trabajo de más de 12 horas para llevar a su casa la mejor cobertura periodística en estas fiestas patrias. Pero si creían que nosotros estábamos bastante altos, en realidad tengo que agradecerle mucho a Ronald Cotillo, mi camarógrafo, que ha estado acá bastante valiente para estar a 15 metros de altura, repetimos, pero no solamente nosotros estábamos pues en los aires, sino también nuestro equipo de transmisiones, a Jorge Ruiz, a Martín Ulloa y en otro punto, un edificio de 20 pisos allá arriba, está la otra gente también de transmisiones, ahí vemos a Teodoro Paucar, a César Urrutia, a Carlos Bravo, Carlos Arevalo, los chicos de la grúa de Luz del Sur, los amigos de Luz del Sur que nos han estado brindando todas las medidas de seguridad, además de gente del municipio y de... Por tierra y por aire, Latina también transmitió detalles del desfile militar desde un helicóptero de nuestras Fuerzas Armadas. En esta gran parada cívico-militar también hemos querido llevarles imágenes desde el aire, desde lo alto. 300 metros de altura nos separan de lo que es tierra. Y en estos momentos ustedes van a poder observar los detalles de esta gran parada cívico-militar por Fiestas Patrias. La bandera peruana se distinguía desde el cielo. Toda la Avenida Brasil estaba abarrotada. Latina se convirtió en parte de este espectáculo aéreo a bordo de un helicóptero del ejército fabricado el año pasado en Rusia. El piloto Mati Corena, con 16 años de experiencia, se mostró emocionado en este desfile.
Me siento bien privilegiado para participar en estas actividades por las Fiestas Patrias, muy privilegiado. Esta aeronave es parte de 24 helicópteros modelo MI-171SHP adquiridos por el Estado. Tiene una moderna cabina de tripulación, una rampa de evacuación y es capaz de trasladar a 20 pasajeros. Llevó ayuda a nuestros hermanos ecuatorianos tras el terremoto de abril de este año y además está preparado para insertarse en el BRAEM. Tenemos dos coheteras y tenemos el pod de ametralladoras en caso de que pueda haber algún combate o un conflicto, ¿no? Este helicóptero puede volar hasta 6.000 metros sobre el nivel del mar. Esta es la carta de presentación de nuestras Fuerzas Armadas en un día que celebramos el orgullo de ser peruanos. ¡Felices fiestas! Una verdadera fiesta de la gastronomía se vivió en las calles aledañas a la Avenida Brasil. La oferta era de lo más variada y no tuvo nada que envidiarle a la Feria Mistura. De todos los sabores, colores y olores. En la parada militar nadie se quedó con hambre. ¿Qué tal está? Está rico. Sí. Llegaron con baldes, cocinas y ollas desde la madrugada para consentir los estómagos de los espectadores del desfile. Señor, está calientito, recién hecha. Sí, sí. ¿A qué hora lo he preparado? A las 4, 3, creo. A ver, muéstrame. La familia Huerta llegó desde Villa María con más de 60 porciones de chanfainita. Hígado frito, chicharrón, ceviche, arroz con pollo, pachamanca, pizza. Toda una mistura de sabores en una sola avenida y a módicos precios. La cuca con sopa seca, amigo. Echo la leña, si no le guste no pague. La sopa seca chinchana, cuatro solcitos, se robó el show en el desayuno. Desayuno, almuerzo y no nos movemos hasta que termine. Pero si la familia Pietro desayunaba, su engreído de cuatro patas Scott también lo hacía. Hasta le limpiaban los restos de comida del hocico. ¿También ha tomado su desayuno? Claro, ha tomado. Tiene que, por derecho, va a desfilar todavía. ¿Cuánto tiempo tiene? Un mesecito. Un mesecito, se muere de frío. Sí, pero... Y no le leche con café. Claro, no, es como una persona para nosotros. ¡Viva Perú! Juanes, papa con huevo, rocoto relleno, caldo de mote. Pero no todo era comida peruana, sino también extranjera. Los maquis bicolor de Víctor Hugo Linares fueron la sensación. Está muy, muy delicioso, muy rico. Riquísimo. No, ya había probado los maquis. No, recién. ¿Es la primera sí. Y de Venezuela. Aquí están las arepas venezolanas rellenas de queso, de jamón con queso. Esto es una comida muy típica calienticas. En mi país, son calienticas y las hacemos con una harina que es precocida de lo que ustedes conocen como choclo, para nosotros es maíz. Un turco y un argelino llegaron con su chaguarma. Pan árabe hecho, lo hacemos a casa también. Pollo horneado, asado. Y acá son lonjas de pollo. Mezclado, condimentos. Se cocina con su misma grasa, significa no tiene grasa adicional. Oh, ¿qué tal? ¡Qué rico, está rico! ¡Uy, uy, uy! ¡No voy a hablar! ¡Rico! Señor, usted lo veo acá esperando su chaguarma. Sí, estamos, hace rato estamos, pero estamos preparando. Cuando de pronto la aglomeración del público en el puesto pudo causar una desgracia. Ya, ahí agarré. ¡No me empuje! Afortunadamente, la rápida acción de los bomberos controló la fuga. Y la celebración y los sabrosos platos se siguieron vendiendo en el desfile como pan caliente. ¡Perú! 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 ¿Y cómo quedó la Avenida Brasil tras la parada y desfile militar? Las cámaras de Latina recorrieron la vía y se llevaron una agradable sorpresa. Han pasado solo horas y así se ve la Avenida Brasil, despejada y limpia. Pocos son los rastros de las miles de personas que llegaron hasta este lugar para ver el tradicional desfile y parada militar. El estrado principal, que se encontraba justo en el cruce de la avenida San Felipe con Brasil, fue desarmado ni bien culminó el evento. Como vemos, a esta hora de la noche el tránsito se ha visto completamente restablecido. Pero sí, en anteriores oportunidades sí lo han dejado más sucio que ahora. Ahora sí, parece que han hecho su tarea. Ahora sí han hecho su tarea. Los vecinos de Jesús María y Pueblo Libre están gratamente sorprendidos. ¿Desde cuándo no se veía eso? Hace como varios años. El año pasado estaba todo sucio. ¿Y ahora sí? ¿Felizmente? Sí, limpiecito. Y está circulando bien los carros todo.
avanzamos un poco más. Nos encontramos en la cuadra 10 de la Avenida Brasil, en el Sardinel Central, que pertenece al distrito de Breña. Como observamos, está repleto de basura. Situación distinta es la que vemos en la acera del frente, que pertenece al distrito de Jesús María, que está completamente limpia. Señor, disculpe, buenas noches. Se ha quedado dormido aquí en plena Avenida Brasil. Ah, ya. Por lo menos todo lo que sea telas, indumentaria, hoy mismo queda fuera. Ya mismo terminamos. Solo quedan las tribunas apostadas en las avenidas auxiliares. Se prevé que sean retiradas por completo este fin de semana. Y al volver, trabajador de Casa de Cambio simuló robo y secuestro para llevarse miles de soles y dólares. Con hondo dolor velan los restos de la cambista asesinada en San Isidro. Familiares piden justicia y profunda investigación. Y también, compatriota forma parte del comando de campaña de Hillary Clinton y dice que luchará por los indocumentados en los Estados Unidos. Volvemos. La policía puso al descubierto al trabajador de una casa de cambios. El sujeto simuló haber sido asaltado para apropiarse de casi 70 mil soles. Agentes de la Divincre Independencia descubrieron un insólito caso en el que un hombre fingió un asalto para robarle a su empleador. La historia comenzó cuando el dueño de esta casa de cambios, ubicada en Los Olivos, pidió a su trabajador Román Vergaray que lleve a otra casa de cambios cercana 52.500 soles y 5.650 dólares, justo minutos antes de empezar la atención. Pues sí saben ustedes del robo del día de ayer, ¿no? ¿Y a qué hora fue, señorita? A la hora 5. Según la denuncia, el trabajador de esta casa de cambio salió a las 8:40 de la mañana con la bolsa de dinero, rumbo a la avenida Alfredo Mendiola. Solo debía cruzar la pista y caminar media cuadra. Pasó frente a varias entidades financieras y un casino con cámara de seguridad. Román Vergaray solo llegó hasta aquí. Según su testimonio, había un vehículo estacionado. De él bajó un delincuente armado que lo encañonó y lo obligó a subir. Román dijo que lo cogotearon, le quitaron la bolsa de dinero del bolsillo del chaleco tras apuntarle con el arma en el pecho. Eran tres delincuentes, luego lo dejaron cerca al mercado agrario de la Asociación Río Santa. No le han aventado del carro, cuando ya empezaron a quitar la plata y se la aventaron del carro, cuando estaba, el carro está arrancando la aventaron. Pero todo era falso. Los agentes de la Divincre Independencia revisaron su habitación y allí encontraron 18.400 soles en billetes de 100 y 200. No supo decir de dónde provenía. Román Vergaray fue entregado a la fiscalía. Entre pedidos de justicia fueron velados los restos de la cambista que fue asesinada por una banda de marcas en el corazón financiero de San Isidro. Los otros dos heridos de este tiroteo continúan recuperándose. Dolor e impotencia sienten los deudos de Gloria Aguirre. Los restos de la cambista asesinada en San Isidro son velados en su casa en San Juan de Miraflores. Aún no se recuperan de la pesadilla que vivieron previo a fiestas patrias. No la toques, papi, por favor. Tranquilo, tranquilo, va a venir la ambulancia, espérate, tranquilo. En este video se ve que tras el atentado la llamaban por su nombre y trataban de reanimarla. Todo era en vano. ¡Gloria! ¡Gloria, tranquila! ¡Tranquila, ¿dónde te van a llevar ya? ¡Mamita, ya! ¡Ya viene la ambulancia, ya! Gloria Aguirre se desvaneció en medio de la calle tras recibir un disparo en el pecho al resistirse al robo de su capital de trabajo. Su cuñado, quien trabaja junto a ella, narró cómo fueron esos 15 segundos de terror. Yo también me escapo, ¿no? A Ripley, ¿no? Ya no podía hacer nada, porque no tengo arma, pero si tuviera arma también respondo, ¿no? Pero como no tengo arma, ¿qué voy a hacer, no? Su cuñada salió corriendo para el otro lado. Salió corriendo y ahí la agarra el delincuente, comienza a dispararlo, pero lo dispara, pero sin piedad lo repara. Gloria deja dos hijos huérfanos. Trabajaba desde hace 30 años como cambista en Las Begonias y así sacó adelante a su familia. Deja dos hijos, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer? Mañana es otro día y hay que seguir trabajando nomás, ¿no? El lustrabotas y el cuidador de carros que resultaron heridos se vienen recuperando. En medio de la desesperación de los transeúntes y trabajadores del centro financiero, quienes trataban de auxiliar a la cambista, a solo unos metros de ahí estaba Wilder Guillén, quien resultó baleado en la pierna.
Ojalá que mi hermano que no pase más, que lo saque la bala, pues. Las cámaras de seguridad de San Isidro captaron el rostro de los delincuentes. Les bastó 15 segundos para cometer el robo y asesinato. Sin embargo, dos de ellos ya habrían sido identificados. La camioneta en la que cometieron el atraco fue abandonada en La Victoria, pero al hacer las pericias, encontraron restos de sangre que ya son analizados por la policía. César Acuña sufre un nuevo revés. Luego de 6 meses, la Universidad Complutense de Madrid señaló que detectó irregularidades en la tesis del ex candidato presidencial. Después de 6 meses de la denuncia de que la tesis doctoral del ex candidato presidencial César Acuña se hizo mediante un plagio, la Universidad Complutense de Madrid informó que esta presenta irregularidades y deficiencias, pues Acuña no citó a los autores en varias partes de la investigación académica, deslizando un acto de plagio. Ante eso, el congresista Richard Acuña, hijo del ex candidato, dijo que se encuentran tranquilos, pues aún falta recibir una conclusión final. Yo me imagino que en esa etapa van a convocar a mi padre para que presente todo su descargo. Tenemos la tranquilidad que estamos en toda esa etapa, así que yo creo que es muy precipitado. Finalmente le corresponde a la entidad académica un veredicto final y hasta el momento no existe. Lo que están haciendo es solicitar una investigación ya del caso y esperamos únicamente, que hay que darle tiempo al tiempo. La universidad también abrió un procedimiento de revisión de oficio del título de Acuña. Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, se pronunció al respecto. La investigación sigue su curso, está en manos de un fiscal y está copiando toda la información para que se pronuncie después. ¿Han tenido contacto con la universidad para que les dé todo tipo de...? Pues eso lo maneja la fiscalía del caso, ¿no? Los congresistas opinan que si Acuña es responsable de plagio, deberá asumir las consecuencias. La fiscalía ha tomado cartas en el asunto y bueno, tendrá que dar las explicaciones del caso y defenderse ante las instancias correspondientes. Acá no hay nadie que esté por encima de la ley. Muy negativo y muy malo para todos los peruanos. ¿Lo descalifica como político? Mira, yo creo que sí, porque ya una persona en esa condición, ¿qué ejemplo le puede dar a la juventud, sobre todo que son la mayoría hoy día de nuestro país? De comprobarse que Acuña cometió plagio, podría perder su grado de doctor en educación. Una peruana dio un emotivo discurso en la convención del Partido Demócrata en Estados Unidos. Expresó su total apoyo a la candidata a la presidencia, Hillary Clinton. Entonces, amigos, nuestra voz es nuestro voto. Con una emotiva intervención, la peruana Lorela Praeli se hizo presente en la Convención Demócrata minutos antes de la presentación de la candidata del partido, Hillary Clinton. Les aseguro que fue mi indocumentada madre quien me enseñó qué es ser una norteamericana. Praeli, directora de Asuntos Hispanos en la campaña de Clinton, contó su conmovedora historia en la que pasó de ser una dreamer a ciudadana americana tras vivir 14 años como indocumentada. Es por ello que estoy peleando por Hillary Clinton, porque ella nunca se rinde, porque ella cree en nuestros sueños y ella peleará porque lo logremos. La joven peruana subió al escenario como ejemplo de superación, dejando ver que de la mano de Clinton, el sueño de muchos otros jóvenes inmigrantes e indocumentados será hecho realidad, tal como sucedió con ella. Eligió el silencio para expresar su dolor. El Papa Francisco visitó el campo de concentración de Auschwitz, luego lugar de exterminio nazi contra los judíos. Tras orar por las atrocidades que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial, el sumo pontífice escribió en el libro de visitas: Señor, ten piedad de tu pueblo. Señor, perdón por tanta crueldad. Eso por 1.100.000 personas, judíos en su gran mayoría, asesinados en este campo de concentración de Polonia. Y en Paraguay, la policía intervino la celda de un narcotraficante brasileño que más parecía un departamento de lujo. Tenía sala, comedor, cocina y 2 baños. Incluso se había hecho instalar aire acondicionado. Desde hace 7 años, Jarvis Jiménez Pabau vivía en una suite con paredes completamente enchapadas y ventanas de vidrio templado con vista a la calle.
Lo increíble es que Jiménez estaba preso por narcotráfico en un penal paraguayo y su lujosa celda recién fue descubierta por la prensa. El brasileño tenía una sala con su respectivo televisor con home theater, una colección de videos musicales, una biblioteca y cientos de películas, incluida la colección completa de la vida de Pablo Escobar. Además, tenía un comedor y un living especial para recibir a sus visitas. El narcotraficante tenía baño privado y en un ambiente contiguo tenía otro televisor plasma con cable, una computadora con internet, una mesa de mármol y una oficina con el rótulo de biblioteca adventista. Según la policía, todas las habitaciones tienen aire acondicionado y hasta mandó a instalar una trotadora en un pasillo. Una celda llena de lujos que bien podría ser similar a la de otros internos en nuestro propio país. Perú sufre tropiezo en el campeonato sudamericano de vóley, sin embargo, tiene chance para un cupo al Mundial Sub-23. Además, Jefferson Farfán volvió a anotar con el Al Jazeera. Nuestras matadoras sufrieron un traspié en el campeonato sudamericano Sub-23. Cayeron por 3-1 ante la selección de Colombia. La selección nacional cayó a manos de Colombia por 3-1 en la segunda jornada del sudamericano Sub-23 que se desarrolla en nuestro país. Las dirigidas por Mauro Maraciullo no pudieron contrarrestar el ataque cafetero. Fue un partido duro. El primer set tuvo a Perú impetuoso, intentando controlar los embates colochos. El marcador indicó superioridad visitante y ganaron el set 25-23. El segundo parcial tuvo a Perú envalentonado y en un cotejo emocionante pudimos superar a las colombianas por 28-26 en más de media hora de juego. En adelante, el equipo se mostró desequilibrado e irregular, mostrando errores no forzados y en defensa, por lo que Colombia aprovechó y liquidó las acciones 25-23. El último set nos recuperamos en la recta final pero no alcanzó. Ángela Leiva estuvo sumergida en la frustración y Maguilaura Frías imprecisa, cayendo 25-23. Ahora, Y ahí Jefferson Farfán, nadie lo para en la pretemporada que realiza su equipo del Al Jazeera. Anotó su segundo gol en los partidos amistosos de pretemporada. Jefferson Farfán continúa encontrándose con su mejor nivel en la pretemporada del Al Jazeera. En esta oportunidad, la Foquita abrió el marcador en la victoria 3-1 sobre el Go Ahead Eagles de la segunda división de Holanda. Y posteriormente, asistió a un compañero para el tercer gol de su equipo. Y en uno de los partidos atractivos de la jornada, el Tottenham cayó por la mínima ante el Atlético de Madrid por la International Champions Cup. El único tanto del partido lo marcó el uruguayo Diego Godín. Muchas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a ver el lunes. Se queda ahora con La Noche es Mía. Así es, no se pierdan 90 del fin de semana. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.